La termografía es una técnica de diagnóstico indispensable en el mantenimiento preventivo. Con una cámara termográfica se pueden detectar anomalías en la maquinaria o en la planta de forma anticipada e iniciar la reparación antes de que se produzca una parada indebida. Uno de los retos cuando se usa una cámara termográfica en un entorno industrial es la similitud entre los objetos medidos que resultan en muchas termografías casi iguales. Por este motivo se desarrolló precisamente la tecnología Testo -Side Recognition. Se reconoce el lugar de la medición y se guardan y administran las termografías de forma totalmente automática tras la ruta de inspección. ¿Cómo funciona? ¿Ya tiene en su planta códigos QR, códigos de barras o códigos EAN? Entonces solo tiene que memorizarlos en el software texto y manualmente o importando un Excel y a partir de ahí escanearlos con la texto 883. Tras la medición, las termografías se guardan automáticamente en la carpeta correcta del PC mediante el software texto y RSoft. Si la planta todavía no ha sido marcada con códigos, mediante el software Testo IRsoft es muy sencillo crearlos, imprimirlos y adherirlos a los distintos lugares. Una vez se escanea el código, la Testo 883 sabe exactamente a qué objeto medido pertenecen las termografías. Esta información se guarda junto a cada imagen térmica. Hemos visto cómo la tecnología Testo Site Recognition es un avance determinante para la termografía en el mantenimiento preventivo. No obstante, la cámara termográfica Testo 883 también tiene incluso más ventajas que ofrecer para el mantenimiento eléctrico y mecánico. En ambas aplicaciones es crucial tener una resolución adecuada. La testo 883 destaca por su excelente calidad de imagen gracias al sensor con resolución de 320x240 píxeles, que queda mejorada a 640x480 mediante la tecnología Super Resolution. Empecemos con el mantenimiento eléctrico. En este armario de distribución comprobaremos si existen componentes sobrecalentados. Lo primero es enfocar bien. El enfoque manual permite examinar todos los componentes de forma muy precisa. Una función muy útil es la autodetección del punto más caliente de la termografía que se muestra en pantalla. Los componentes que se examinan en el mantenimiento eléctrico suelen ser muy pequeños o se debe mantener una distancia de seguridad. En estos casos, la función of Warner es muy útil. Esta función indica qué objeto se puede medir con exactitud y la distancia para hacerlo. En esta función se activa un cursor en forma de cuadrado. Si el objeto llena por completo el cursor, entonces la medición termográfica de temperatura se hace de forma correcta. Para ampliar la información de las termografías, la TESTO 883 se puede conectar a la pinza amperimétrica TESTO 773 de forma inalámbrica. De esta forma, en la pantalla de la cámara se ven exactamente los valores de corriente o voltaje del componente que se está examinando. Estos valores se memorizan junto a la termografía y están disponibles para un análisis posterior. La medición en armarios de distribución a todo tipo de maquinaria es muy rápida y sencilla con una cámara termográfica texto. La función delta T permite seleccionar los valores de temperatura de dos puntos que queramos, compararlos y mostrar la temperatura diferencial en pantalla. Sigamos con el mantenimiento mecánico. Ahora comprobaremos la temperatura de ciertas partes de maquinaria cuya evolución térmica podría indicar un desgaste prematuro. El desgaste se localiza principalmente en los motores industriales, como el de este brazo robotizado. Si el objeto medido es difícil de ver en la cámara, también podemos usar la app como segunda pantalla. Si se han detectado anomalías, se pueden comentar con los colegas o con el responsable, mostrando la grabación en la app Testo o enviándoles un informe por email directamente desde la app y el smartphone. Ya hemos tomado las termografías y ahora se tienen que analizar y documentar. Cuando se descargan las imágenes al PC, se asignan automáticamente a la carpeta respectiva mediante la tecnología Texto Side Recognition. El análisis y proceso posterior se hacen con el software Texto y R -Soft. Aquí podemos añadir puntos fríos y calientes, por ejemplo, o calcular las temperaturas diferenciales. Los comentarios se pueden añadir a cada imagen, por ejemplo, acerca de las medidas de mantenimiento y su nivel de urgencia. Los comentarios se guardan junto a la termografía y se pueden integrar en un informe mediante las plantillas disponibles. Estas son algunas de las cosas que se pueden hacer con Atesto 883 en el mantenimiento preventivo.